mis estados. ¡Eso! Que llegó la alegría. Muy buenos días a todos en sus casas. Hoy jueves estamos con la energía arriba, a tope, porque ya se acerca el fin de semana y como todos los días estoy con mi compañero de vida, con el amor de mi vida. ¡Aquí está! ¡Bra! ¡Muy buenos días, mis queridos conectaditos! ¡Uchisita! ¡Uchisita! Por fin voy a cumplir mi sueño de empezar el programa. Por fin. Oye, el día jueves. No, no. ¿No? Perdón, yo te quiero, ¿no? Pero el amor de mi vida no eres. Eres mi gran compañero. Me encanta cómo cocinas. Te quiero mucho y todo, pero ¿dónde estás? ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Lo vamos a extrañar. ¿Dónde está? Te extrañamos, Cris. Nicolasa, ¿tú has visto a mi esposo? ¿Dónde está, Nicolasa? Cuento, hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Christopher no está, pero es lo que hay. Acá está, mira. Mismos lentes. Oye, igualito, mira. Genarito, Nicolasa, ¿cómo que es lo que hay? Es lo que hay, mira. Somos igualitos. Ven acá, Genaro, pega tu cachete. ¿No? Los mismos lentes, mira, igualitos. Parecemos hermanos. Promo, promo. Hermano perdido. ¿Cómo estás, Genaro? Bienvenido. De un mundo mágico, bienvenido. Extrañando a Cris, dije, voy a conversar con mi amigo. ¿Dónde está? Vine a visitarlos. ¿Dónde está Cris? ¿Dónde está Cris? Está haciendo unos trámites por ahí. Ahí, ahí. Bueno, ha tenido que faltar, pero ¿estás aquí? ¿Cómo te sientes de estar aquí con nosotros? Porque tú siempre estás en la calle. Siempre estás comiendo. No, yo creo que no sé. Dice que viene del mundo mágico de las vacaciones, ¿no? Ay, 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 justo. Además, por eso, yo rica creo que sí, lo amo. ¿A dónde te fuiste? Cuéntamelo todo. He estado recorriendo el país, qué bello. Oye, te mandan saludos de Tacna. Dicen, ¿cuándo vas? ¿Cuándo preparas un picante tacneño? A ver, pues ahí al equipo de producción, ¿cuándo nos mandan sí, de nuevo a provincia? Salúdales, por favor, salúdalos al pueblo de Tacna. Saludos a toda la gentita linda de Tacna que nos ven. Les mandamos un besote por ahí. Oye, sí, acá Chancho Perro, todos ustedes conectaditos saben que quién es Chancho Perro. Es nuestro sonidista porque tiene cara de chancho y cuerpo de perro o al revés. Al revés, al revés, al revés. Y dice que quiere ir a Tacna. Hijito, anda yendo, nosotros esperamos. Canino porcino. Anda avanzando, anda avanzando. Acá por la procesión seguro quiere ir. Sí, no sé. Tacna, todo Tacna. Anda yendo. Oye, hablando de Tacna. Anda, hombre, era así. Jorge Basal era de Tacna. Oye, pero nada, escúchame. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Porque como decía, tú siempre estás en la calle comiendo. Pero déjalo hablar, déjalo. Pero es que justo estamos buscando los mejores sabores. Nicolás me ha mandado de misión. Ya. De hecho, busca la competencia de Pisu. Pisu la rompe acá en estudio con los invitados internacionales y todo. Ajá. Pero estamos buscando lo mejor sazón de verdad. En cada casa, en cada córner, en cada esquinita. Por eso es que... Un poquito, pero un poquito. No, sí, se nota que está rico. Está bueno, subiendo de peso. Oye, hablando de Tacna, yo tengo un amigo muy querido allá, Jorge Basadre, pero creo que ya no está. Hace un tiempito que ya no está por ahí. Él me dio una tarjeta y por eso entré acá al TV Perú. Una de que sea 20 soles. No, no, una tarjeta, no, es que era el ministro de Educación, hombre. Él fundó este canal. Hace muchísimos años. Correcto, correcto. Uno de nuestros mejores historiadores allá de Tacna, donde no es donde acaba el país, es donde comienza la patria. Claro que sí. Oye, yo tengo una duda, ¿no? ¿Por qué tú comes y nunca traes nada? Lo pensó. Voy a llamar al delivery. A lo mejor no ha llegado. Quizás ha llegado al edificio, no ha llegado al estudio. Yo te recomiendo, para que no vayas a subir de peso, vamos a bailar, que es buen ejercicio. Ahí está. Que nos pongan la canción, por favor. A nuestro queridísimo Moisés. Oye, ¿cómo va a ser Moisés? Ay, no, Uchi. Mira cómo se ha puesto. ¿Cómo vas a configurar? Está deprimido. Fusión. Cada vez se hace más chiquito, mira. No, el cuadradito no, no. Más chiquito. Nada. Ya casi va a desaparecer. Más hermosa. Vamos, vamos. Demuestra su talento. Ay, ay, ay. Vamos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A falta de José, nuestro coordinador, que está de vacaciones. Bienvenido, Genaro, el coordinador. Descoordinado. Dios mío, mira quién tengo en mi taza yo. Todo me recuerda a él, mira. Te extrañamos. No, la lágrima. Pero está bien, tenemos hoy a Genaro. Cocodrilo. Pero puedes. 20 céntimos de alegría, por favor. ¡Qué dulce! Ahora sí. Estoy muy contenta contigo. Estamos bien contentos. Te queremos. ¡Cuña!
con música, Genaro. Muy bravo. Conoceremos a Renzo Tipacti, el cantante peruano que conquistó New York y México y ahora regresa a su bonito Lima, hermoso Lima, para un concierto inolvidable. La está rompiendo, la está rompiendo. Yo ayer abrí un video de él un ratito y dije, bueno, ¿quién es este? ¡Wow! Me quedé pegada, no sé cuántas horas. Me encantó, me encantó. ¿Y te lo vas a afiliar? También. Ah, también. También. Ya, pero hay que decirle que a las 12 sale. Ahí está el chica. Mira, ahí está el chica. Oigan, chicos, hoy día tenemos en el bloque de salud un tema muy importante que cada vez acá en nuestro país está creciendo. Claro, como y Genaro. No debería. Tenemos que, como Genaro. Tú eres Genaro. El vivo ejemplo de eso. Sí. Un poquito pero, vivencial, periodismo vivencial. Sí, sí, sí. Exactamente. Hoy vamos a hablar qué es la obesidad y cómo afecta a nuestra salud. Ay, uno dice... Yo pensé que ibas a hablar de la miopía, por eso dije que no, no por la obesidad. Eso es mañana. Pero bueno, estate atento para que aprendas a comer y no seguir engordando. Porque dicen que la obesidad es comer de más, ¿no? Y no quemar esas calorías. Ya. Entonces, te falta más deporte. Si quieres comer como comes, tienes que hacer más deporte. Claro, tienes que mover. Hay que balancear. Equilibrio. Claro. No, y saber qué comer, eso es importante. Porque la cantidad, sobre también todo. Te puedes comer rico, pero poquito de repente. Pero papa con arroz y fideos, no, pues. Es que yo soy piso lover, pues, no sé. No, está bien, pero yo te he dicho comer, no tragar, por favor. Ya. Ya. Ok, qué manico. Quiero hablarles de algo que está haciendo el Perú, estamos haciendo cosas maravillosas. Una película que acaban de hacer unos chicos, ¿no? Con dibujos, con cosas maravillosas, o sea, es como tipo Disney, pero hecho en el Perú. Miren, ahí están las imágenes preciosas. Es una película animada que se llama Dalia y el libro rosa. Oye, espero que la estrene, que la pueda ver. Mira, mira, eso me gusta a mí. Me encanta a mí que sea de misterio, de terror, de cosas de esas, ¿no? ¿Cómo es? Es una película peruana, ¿no, Nicolás? Es buenaza, está hecha en el Perú y es para toda la familia, ¿no? Es maravilla. Mira, ahí está Dalia. Oye, no tenemos nada que envidiar afuera. No, ya no. La tecnología ha llegado al Perú y va avanzando rápido, mira. Qué belleza de imagen. La película se llama Dalia y el libro rojo. Dalia y el libro rojo. Vamos a saber más sobre esta película. ¿Qué más tenemos el día de hoy? Genarín. Yo les cuento. A ver. Además, estamos en temporada de APEC, así que conoceremos sobre los jóvenes voluntarios, por supuesto, de APEC Perú 2024. FIA Portugal, y que es responsable de los voluntarios, ajá, va a venir para darnos todos los detalles de la magia de estos jóvenes. Además, le va a acompañar Alexandra Tanimoto, que también es voluntaria, que son jóvenes maravillosos, estudiantes de universidades, institutos, claro, que están muy preparados y van a ser embajadores nuestros ante la APEC. Mira, tú son las personas, los chicos que van a recibir a todos los que van a venir, ¿no? Y he leído ahí que tienen que saber dos idiomas. Es indispensable, al menos el inglés es indispensable. Por supuesto. ¿No? Y tener empatía. Ser pacientes, amables. Pero no me han llamado a mí, yo también hablo dos idiomas. ¿En serio? Sí, castellano y el otro no te lo digo. Ah, ok. Es secreto. ¿Qué más? ¿Nos vamos a la comida? ¡Picho, qué vas a cocinar, hoy día, mami! Como tenemos que conectar con el tema de salud, ¿qué? Obviamente no iba a cocinar un pollo broster, pues, por canarito. Favor, no. Tenemos un plato saludable con todos los macronutrientes, proteínas, carbohidratos, verduras, vitaminas, todo. Tenemos una ensalada de garbanzo. Uy, qué con rico. Cebollita, con pimiento, lo vamos a morronear con su pollito de la plancha. Buenazo. Me encanta a mí los garbanzos, oye. Me encanta. Y te va a encantar a ti, Uchisita. Hay un plato árabe. ¿Lo vas a comer? Ya. Tú no te gusta el garbanzo como tal, ¿no? Pero dame una oportunidad. Oye, pues. Prueba. Hay un plato que yo comía con Alibaba, que es un plato árabe hecho a base de garbanzo. Ya, el hummus. Eso me encanta. El hummus. Hemos hecho hummus acá. Sí, hemos hecho acá. Yo comí eso con Alibaba. No tanto. Oigan, chicos, ¿saben quién viene más tarde, así casi al final del programa, para cerrar con broche de oro y bailemos? ¿Ustedes han escuchado este género reparto? Claro, chocolate. Yo no sabía que existía eso. Este género se llama reparto. Ritmo. La de acá. Oigan, visita. Para videoclip. Oye, vamos a hacerlo. Conectaditos, nos pueden llamar al 619-0781 y al 619-0784 para hacer alguna consulta a Pisu o al bloque de salud, que vamos a hablar de la obesidad. Pisu, ¿cuáles son las redes? Además, nos encuentran en las redes sociales como @másconectados
TV en Instagram y en TikTok y en Facebook como arroba más conectados. Perfecto, y ahora sí. La www.gob.pe. www.tvperú.gob.pe. Genaro. Presente. Ya. La web. La web a ti. ¿Dónde está la web? A ver, a ti, hay una magia acá, ¿no? Tienes que saltar. Sí, claro, claro. Cuentas 3, 2, 1 y saltamos y aparece. ¿En inglés o...? No, en inglés. ¿Quieres en francés, en japonés? En michiní. Ok, dale. Cuenta. A la una. No está, ¿para qué dice el inglés? A la dos. ¡Ya la tres! ¡Tres! ¡Bravo! ¿Qué pasó para el 3? ¿Dónde estuvo el 2? Sí, ¿dónde estuvo el 2? ¿Qué pasó? Yo conté el 2, pues. Ah, sí. Somos un equipo, pues. Ok, ok. Vamos, compartimos. Bueno, entonces, ahora sí, empezamos así el programa. Bien contentos, te extraño. Mi amor, espero que todo salga bien y ya te esperamos el día de mañana porque no creo que puedas llegar, pero estamos acá con nuestro gran compañero que hoy no vas a comer porque como tú sales y comes y no traes nada, hoy no vas a comer. No vas a comer. Estás a dieta. Estás a dieta. Saludable. A dieta. No, no te vayas, no te vayas. Nos vamos al corte y ya venimos rapidito porque ya está aquí, ya llegó Renzo Tipaxi. Ya venimos rapidito, rapidito. Eso, has dedicado a hacerme pedazos. Me has endeudado a largo plazo y has chocado hasta mi auto. Pusiste en contrato mis amigos. Volvimos, Cuchi, Uchi, Uchi, volvimos. Ya estamos de regreso y ya está nuestro artista invitado acá. Renzo, ¿el gran Renzo? Por supuesto, un aplauso para Renzo Tipaxi. ¡Bravísimo! Bienvenido a Más Conectados. ¿Cómo estás, Úrsula, Genaro? ¿Cómo están? Muy feliz de estar aquí con ustedes en este día, extrañando el Perú y ahora por fin en casa. ¡Ay, qué ganas de cantar, de estar aquí con ustedes! No, y qué lindo que regreses porque tú eres peruano, has nacido aquí, pero has hecho carrera en Nueva York y en México. Cuéntanos cómo ha sido todo ese proceso y esa experiencia. Wow, pues uno cuando migra, yo sé que muchas personas que están viendo nos pueden entender, extraña mucho casa, ¿no? Sí, la comida. La comida, sobre todo la comida. Yo estaba escuchando que hablaban del arroz a la jardinera con el pollito a la olla. Uf, uno extraña eso, pero yo siempre le digo a mis amigos también que viven en el extranjero que uno usa esa motivación como fuego, ¿no? Para seguir dándole. Entonces, de alguna manera, New York me llama para hacer música, componer para otros artistas. ¿En serio? Y he estado colaborando con algunos artistas en Brooklyn, en Manhattan. ¡Ah, quesito! Y pues ahí aprendiendo mucho sobre todo, ¿no? Y más que nada yo yendo a las sesiones en las que los músicos se juntan a tocar y yo aprendiendo. Y un día alguien me invita a México a un concierto, a un festival que se llama El Tecate Coordenada en Guadalajara. Uh-huh. Claro. Y me dicen, si quieres tocas sus canciones, si quieres aceptas esta propuesta. Y yo fui y me enamoré del público mexicano, cómo aprecia el arte y la música. Yo soy un artista independiente, entonces estoy avanzando y avanzando. Entonces dije, bueno, no espero que la gente conozca mucho mi música ni me conozca a mí. Y cuando llego me doy con la sorpresa de que la gente cantaba mis canciones. ¿En serio? Y yo dije, no, yo me voy a México. O sea, ya venía escuchando tus canciones y tú ni enterado. Ni enterado. Mira tú, qué linda sensación de cantar y por él tus canciones. Y lo súper chévere, Gucci, es que mucha gente quizás reciente está conociendo a Renzo, pero Renzo a nivel internacional es muy conocido, la rompe. Uh-huh. Y uno dice, ¿cómo habrá comenzado? Porque ahorita está llenando estadios en el mundo. Pero él comenzó con su guitarrita en una esquina, que fue difícil. Sí, sí, siempre. Ha sido muy difícil, sobre todo cuando me voy de Perú, que es mi casa, ¿no? O sea, es juego de local, digamos, ¿no? Claro. Me voy a Nueva York y he estado tocando en las calles, en Central Park, en donde podía, ¿no? Y ya cuando llego a México sí es distinto, el tema comienza a cambiar. Ahora he estado este año en el Tecate Emblema, que es el festival de pop más grande de América Latina. Y ahí estamos dándole, o sea, México me está tratando muy bien, como decías, o sea, me siento peruano-mexicano hoy en día. Ahora, Renzo, tú tienes, tú tocas R&B, ¿se dice? R&B, soul, que es una música como más relax, ¿no? Sí. Más, como, ¿cómo se llama? El género de Bob Marley. Como el reggae. Como reggae, pero claro, blues, ¿no? Claro, cosas así. ¿De dónde viene? O sea, a ver, me imagino, porque has estado en Nueva York, pero uno siempre dice, oye, un peruano siempre va a tocar o salsa o cumbia, ¿no? Pero ¿cuáles han sido, o criollo, cuáles han sido tus referentes? Pues la verdad es que crecí mucho escuchando más que nada el blues, ¿no? Hay un señor que en paz descanse, B.B. King, y él me abrió las puertas a muchas cosas. Entonces yo decía, me llama mucho la música afroamericana, ¿no? Uh-huh. Ahora, en este disco que viene estamos mezclando muchas raíces. Por ejemplo, estreno una canción el 11 de noviembre, el 13 de noviembre,
que se llama Estoy Conmigo, que habla de superar la depresión de la soledad. Y tiene unos matices de unas guitarritas andinas así, bien sutiles. Pero estamos abrazando pues sonidos justo de todo el mundo, ¿no? De todos lados. Eres un romántico, ¿ah? ¿Eh? Sí. ¿Y tú compones tus canciones? Yo compongo mis canciones y también para otros, que a mí me encanta hacer eso. ¡Qué bacán! ¿Y qué nos vas a cantar el día de hoy? Hoy una canción, una romántica. ¿Ya? Que se llama Llegaste a mi vida. ¿Y uy, se la dedicas a alguien? Se la dedico a mi novia en México. ¡Oh! Escúchame, Renzo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? Sí, estoy como Renzo Tipacti en Instagram, en Spotify, en Facebook. Y quiero invitarlas al concierto que voy a dar este sábado en el Cine Olaya. Si pueden entrar a mis redes, ahí está toda la información. Me encantaría poder verlos también ustedes. Están invitados, gracias, de todas maneras. En Chorrillos, así va a ser. Y de ahí nos comemos un cevichito, de todas maneras. ¿Y las entradas dónde las pueden comprar? Las pueden comprar en La Puerta o en Passline. ¿En La Puerta o en...? O en la página web de Passline, www.passline.com. Y tu concierto empieza a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. ¿Acompañado? ¿De quién? Bueno, me acompaña Andrea Luna, me acompaña Ginola y tenemos una invitada sorpresa desde Colombia. Escúchame, entonces tu show empieza a las 8 de la noche. Entonces, para las personas que quieren comprar en La Puerta de entrada, tienen que ir un poco bastante antes. Sí. Porque me imagino que eso ya deben quedar pocas entradas y va a haber una cola extensa para llegar. Así que bueno, es un gusto tenerte aquí. Gracias por venir. Un placer. ¿Y nos vas a cantar? Llegaste a mi vida. ¡Renzo Tipacti! ¡Epa! Gracias. Percibo que pierdes la fe y hay mucho ruido en mi mente. Pero bebé, y te imaginas todo lo que siento por ti. En tan poquito tiempo volví a vivir. Te soy sincero, no confiaba en el amor. Muchas mentiras rompieron mi corazón. No creía en nadie, ni en mi propia intuición. Y cuántas veces me perdí entre la gente, creyendo que nunca había alguien tan diferente. Y ya no esperaba que llegaras para siempre. Tan simple, llegaste a mi vida y luego todo cambiarías. Me vuelves loco si me miras. Contigo no dejo de soñar. Tan simple, llegaste a mi vida y luego todo cambiarías. Me vuelves loco si me miras. Contigo no dejo de soñar. Contigo no dejo de soñar. Te soy sincero, no confiaba en el amor. Muchas mentiras rompieron mi corazón. No creía en nadie, ni en mi propia intuición. Y pues la vida es como un juego de azar. Nunca sabrás realmente lo que te va a tocar. Y ya no esperaba que llegaras para siempre. Tan simple, llegaste a mi vida y luego todo cambiarías. Me vuelves loco si me miras. Contigo no dejo de soñar. Tan simple, llegaste a mi vida y luego todo cambiarías. Me vuelves loco si me miras. Contigo no dejo de soñar. Percibo que pierdes la fe y hay mucho ruido en mi mente. Muchas gracias. Oye, qué hermosa voz tienes. Me encanta. Tienes una voz muy melodiosa. Me encantó. Gracias por estar aquí. Y que nos cuentes dónde vas a estar otra vez. Por favor, recuérdanos cuándo es, dónde es, cómo. Repite. Este sábado 26.
Chancho Perro se enamoró de ti. Me encantaría verlos, verlas este sábado 26 de octubre, o sea, ahorita en 3 días. Te voy a cantando. En el Cine Olaya, sí. En el Cine Olaya, a partir de las 8 de la noche comienza el show. Pero 7:30 pueden estar llegando para comprar las entradas. Oh. Pueden comprar en la puerta o en la web de Passline. Ya, buenísimo. Gracias por estar aquí. Esta es tu casa cuando quieras. Muchas gracias, Ursula. Gracias. Y nosotros nos vamos a la cocina con Pisu y Nicolasa. Oye, qué lindo canta, ¿no, Nicolasa? Ay, oye, está cantando lindo el Dipakti, de verdad. Canta. Yo la estaba viendo en las redes y me encantó, me fascinó. Ay, pero ahora vamos a cocinar y vamos a cocinar garbanzos deliciosos. Ensalada de garbanzos. Riquísimos, así que... ¡Eva! ¡Quita! ¡Anota la receta de una vez ya! Listo, vamos con la receta y vamos a hacer esos garbanzos que a mí los garbanzos me encantan. Debe ser por los antepasados. Ensalada de garbanzos con pollo a la plancha. ¡Garbanzos! ¿Cuánto necesitamos? ¿Un kilo de garbanzos? No, demasiado. 400 gramitos nomás. No, pues, pero para hacemos más cosas ya, con el garbanzo. Ya, metemos un kilo de garbanzos. Para las ensaladas general. ¿Queso fresco cuánto? Queso fresco, unos 100 gramitos. 150, pero pues no sé ya, tan caño, 150, ya. Pimiento. Un pimiento y un tomate. Un pimiento y un tomate. Orégano y perejil. Un poco de orégano y un poco de perejil. Aceite de oliva. Aceite de oliva, un buen chorro de aceite de oliva que es riquísimo. Un par de cebollas. Unos 2 cebollitas coloradas. Coloradas. Filete de pollo. Un filete de pollo. Albahaca. Albahaca para la gente flaca. Yogur griego sin azúcar. ¿Yogur griego cuánto? Una taza. Una taza. Una taza de yogur griego sin azúcar. Vinagre blanco. Vinagre blanco, un chorro. Ajo molido. Ajo molido. ¿Hay otra página? Yo diría... ¿Una sola página? No, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Oye, qué saludables estas ensaladas, de verdad me encantan. Mira, vamos a empezar poniendo, obviamente, a sancochar los garbanzos que han estado remojados. Ya. Desde anoche. La noche anterior, el equipo de producción, tú sabes. Desde anoche hemos remojado los garbanzos. Desde anoche. Ya. Esto se va a hervir aproximadamente unos 25 minutos más o menos se van a sancochar. Ya, yo tengo una consulta, Pisu. Dímelo, Uchi. De los aceites de oliva. Hay aceite de oliva virgen y extra virgen. Sí. ¿No? Ayer, por ejemplo, mi hermana mandó al chat de mi familia que siempre que es mejor el extra virgen. ¿Por qué? El extra virgen porque está prensado al frío. Ajá. Y no se satura el aceite, o sea, no pierde todos sus nutrientes. Ok, y si cambia el aceite de oliva, el que no es extra virgen, ya está saturado. No, pero para lo que se usa fue Pisu. No, mira. La botella en la cual se consume. El aceite de oliva, el extra virgen, es más... Es para ensalada. Es para ensalada. O sea, en realidad ningún aceite de oliva es para cocinar porque lo saturas igual. Ya. Pero sí se puede cocinar con el aceite de oliva. Yo hago mis aceites, pero con el extra virgen. Hay un aceite de moringa que... ¿Moringa? De moringa, que pasa... No se satura a los 60 grados, 80 grados y puedes cocinar. Claro. Y mantiene su sabor. Sus nutrientes. Ajá. La botella. Lo que pasa es que acá tenemos un aceite en botella que ya está listo para acá, para esta cocina. Ya. La botella, si usted la ve, que es de plástico, evite consumirlo. No, de vidrio. Almacenar de vidrio calor y es mejor oscura. Que no sea transparente. Que claro, sea si es de vidrio, que sea verde. Correcto. Clásico, oscura. Quizá le cuesta un par de soles más, pero, vale la pena. Y eso no sabía. Claro. Entonces la botella, a ver. Yo tengo botella oscura y de vidrio. Extra virgen, botella de vidrio ajá, y oscura. Y oscura. Ah, mira. Listo. Todos los días se aprende algo. Bueno, nosotros necesitamos ácidos grasos, 3 macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas para sobrevivir. Todo lo demás son vitaminas y minerales, sales y minerales. En este caso vamos a tener, en proteína tenemos el pollo, tenemos el yogur griego sin azúcar, tenemos queso fresco y le vamos a poner verduras. El pimiento lo vamos a morronear, o sea, lo vamos a quemar, luego lo vamos a poner en una bolsa para quitarle toda la piel. Va a tener también tomate, cebolla, perejil y albahaca. Su chorrito de aceite de oliva y su pollito a la plancha bien cortadito. Vamos a hacer una vinagreta con el yogur griego, poco de vinagre, ajo y orégano, que va a quedar buenísimo. Delicioso. Oye, chicos, acá tenemos unos saludos de las redes sociales. A ver. Verónica del Carmen dice, lindos, gracias. ¡Ah! Verónica también nos dice, muy buenos días, soy Verónica. Qué bueno. Mercedes Tapia nos dice saludos, Úrsula, Pisu, Christopher y Nicolasa desde Santiago de Surco. Y Los Pinos dice... sí. Muy bien, gracias por todos sus saludos. ¡Aló! ¡Ay! ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Señora? ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! ¿Cuál es su nombre? Eulalia. ¿Eulalia? Sí, ¿De dónde nos llama? ¿Adivina de dónde? De Santa Eulalia. No, de Surco. ¿Qué va a contestar, señora? Estaba pensando que puedo hacer eso que está haciendo Pisu, pero no tengo garbanzos, pero tengo frijolitos.
Frijolitos, puedo hacerlo con frijolitos, por supuesto. Con lentejas, claro, también. Claro que sí, con cualquier menestra lo puedes hacer. Frijoles colorados tengo yo. Frijoles colorados, ya. Perfecto, lo hacemos. Lo hacemos igualito con frijolitos. Igualito. Y toda la receta igualita. Igualita. Ay, puedes ponerle un poco de bicarbonato a la hora de hervirlo para que queden más suaves y para que no te caiga tan pesado. Ya. Oye, qué bueno. Muchi, sí. Qué guapa estás hoy día. Oye, gracias. De verdad. Muchas gracias. Oye, Genaro también está. Nos está acompañando el día de hoy. ¿Quién es ese? Genaro. Ah, Genaro. Los reporteros estrellas de Más Conectados. Ya. Cada vez que sale y come no trae nada. Mira, sí. Tenemos a Vanesita, que es la más intrépida. Ay, sí, la belleza Petit. Cosas que en teoría debería hacerlas. Mira, pero el señor Genaro que está ahí a tu lado, lo veo. Sí. En lugar de agarrar un micro, agarra un cucharón. Parece que le da hambre todo, ¿no? La costumbre, nota, la costumbre. Se nota. Claro, gracias. Gracias. Genarito, cuídate, estás llenando toda mi pantalla. El HD. Está extensa, está extensa. A ver, continuamos. Ya vamos, con piso. Vamos a usar la cebollita cortada en cuadraditos. Como para tres, está cocinando. Vamos a cortarla en cuadraditos. Siempre es mejor tener un cuchillo con filo. Eso se llama Brunoise, ¿no es cierto? Brunoise. Yeah. Esta cebolla la vamos a dejar remojando para quitarle esa fuerza, ese amargo, ¿no? A veces esta cebolla tiene mucho líquido, mucho cubito que te hace de ayer, no sé si soy ayer verdad, estaban pero llorando todos acá. Vamos a remojarla. El tomate también lo vamos a cortar en cuadraditos. ¿Qué piso? ¿La pones a remojar ya picada? Porque yo la parto por la mitad y la dejo en agüita con sal y ya se le quita todo. ¿Picada? No, sin picar, ya, pero tú la pones picada. No solo en agua y no con sal, pero voy a hacer la tuya, Nicolás. Sí. En picadita, partida remojada en mitad, agua. ¿No? Si tienes agua con hielo, también. Ya, ese tomate lo vamos a cortar de ya esa manera. A cortar así el tomate. Oye, piso. Ya lo hago en mi casa. Piso, estaba leyendo y me dicen que es muy bueno quitarle la cáscara al tomate. Tomate. Sí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Para decirle porque como a veces hay fertilizantes, hay, ¿cómo se llama? Exacto. Insecticida, agroquímico y cosas de esas. Lo mejor es quitarle la cáscara y que te quede un tomate saludable. Ah, mira tú. Uh-huh. Buen dato, ¿ah? Sí. Buen dato. De ahora en adelante. Le vamos a sacar la piel. Ya. Para que Nicolasa lo coma saludable. Ya, sí. Pero chico, ¿ya cómo vas a sacar ahí? No, ya ahorita ya no, pues ya fue ya. Primero hacemos. Ah, no, ya para la próxima. Claro, para la próxima. Una manera de quitarle la piel al tomate es mondarlo. O sea, hacerle una cruz. Una cruz. En la parte de arriba. Lo pones, un hirviendo. Minuto y medio en agua hirviendo y solito se sale la piel. Ya. Sí. Claro. Uy, chicos. Un ratito, fui por mi celular. Ya. Una fotito ahí. Ya. A ver. Sonríe. Ya, lo que pasa es que Vanessa nos está preguntando dónde están, qué están haciendo. Le la voy a mandar las fotos. Ay, ¿a qué cosa estamos haciendo? ¿Y dónde está ella? Y está... La arriesgada. Ah, eso. No, Vanessa. La intrépida. Pero ahí está, en HD. ¿Pero dónde está? Está en San Isidro, en el Teatro Moscú. ¡Vanesita! Está con la Sinfónica. Vanessa es una periodista que va desde lo aguerrido hasta lo más cultural. A medida que está tocando el violín. Ahí está. ¡Vanesita! A ver, escuchen, chicos, escuchen. Qué bonito, mientras ustedes están ahí hablando de la receta, acá estamos disfrutando de la buena música, porque estos muchachos son parte de la Sinfonía por el Perú. Y supongo que ahora vienen las palmas. Ahí está. Yo supongo que ustedes están aplaudiendo. Ay, ahora sí los escucho. No, sí los escucho, Uchi. Ahora sí. Chicos, bienvenidos a Más Conectados. Ellos me decían, no sé, vas a venir, Vanessa, a hablar conmigo porque nos pongo muy nerviosos. Pero ¿por qué me dijeron eso? Me dijeron que los pongo nerviosos y estoy aquí. ¿Hace cuánto tiempo eres parte de la Sinfonía por el Perú? Desde los 13 años. Desde los 13 años. ¿Y ahora cuántos años tienes? Si no es mucha indiscreción. 22. 22, una guaguita, pero mira qué bonito toca. ¿Y tú? Desde los 10 años. ¿Desde los 10 años? ¿Y ahora cuántos años tiene? 18. Ah, sos bien alto, ¿no? 18 años. Pero vamos a dejarlos un ratito ellos porque también vamos a conversar con el director, porque así como Genaro lo mencionaba, nos encontramos en el Teatro Nos Pup, porque se viene un super evento realizado por Sinfonía por el Perú. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí está el director de Sinfonía por el Perú y Belén. Ella es la capa de capas de la narración. Ahorita vamos a conocer un poco más de ella. Pero coméntanos primero de qué va este evento para que toda la gente pueda venir y disfrutar de la buena música. Claro que sí. Bueno, desde Sinfonía por el Perú, como ya saben,
presidido y fundado por nuestro maestro Juan Diego Flores. Creemos fielmente en la transformación social a través de la música como un motor. Y dentro del programa, en todo el país, tenemos a la Orquesta Juvenil de Sinfonía por el Perú, que tiene una cantidad de conciertos durante todo el año, y este viernes y el sábado estaremos presentando El Pájaro de Fuego de Igor Stravinsky con la maestra Belén, que nos visita desde España y que va a estar narrando un poco la historia. Imagínate, yo aquí sí estoy volando, porque como ustedes muchos saben, me encanta todo el tema de la locución, del doblaje y la narración. ¡Qué impresionante! ¿Hace cuánto usted realiza este trabajo de narración? Llevo 30 años haciendo este trabajo, ya tenemos canas, ya peinamos canas y... No pasa nada. No, no pasa nada, no pasa nada. Bien llevadas, ¿verdad? No, no es problema. Bueno, pues 30 años haciendo música, cuentos, teatro. Es un poco la manera que encontré de unir pues, estas disciplinas artísticas que me parecen fascinantes, que me emocionan tanto como espectadora, y decidí también involucrarme en el escenario y unir música, texto, música, teatro. Ha sido un poco mi sueño, un sueño ya cumplido, que puedo decir, y la verdad que trabajar por primera vez con Sinfonía por el Perú está siendo una experiencia preciosa y maravillosa. Y ahora, para toda la gente del Perú que nos está viendo, quizás muchos jóvenes que quisieran también incursionar en el mundo de la narración, porque primero se ha tenido que pasar por procesos anteriores del trabajo de la voz, quizás de la actuación. ¿Qué cualidades usted cree que podría decirle a toda la gente joven o quizás adulta que quiera incursionar en el mundo de la narración? Bueno, lo primero que tiene que hacer es estudiar, formarse, trabajar bien la voz, trabajar bien el cuerpo, estar sano, estar en forma. Es importante para subirse al escenario todas estas aptitudes. Y bueno, la verdad es que esta historia en concreto, que es, ¿no?, de lo que hemos venido a hablar, del Pájaro de Fuego, es una historia que escribió Igor Stravinsky para un cuento popular ruso, pero muchos años después Carmen Santonja, una de las mejores escritoras de cuentos musicales de nuestros tiempos, que falleció por desgracia en el año 2000, se inventó un cuento totalmente diferente para esta música, y es precisamente esa historia la que escucharemos el 25 y el 26 de octubre aquí, en este lugar. A este precioso teatro, así que todos están invitadísimos para este 24 y 25, a ver, 25 y 26. Ay, perdóname. 25 y 26 en el teatro Nosbuk. Nos despedimos con música. Aquí están. ¿Y en las entradas en dónde pueden conseguirlos? Las entradas las consiguen en Joinos. Están totalmente invitados. Viernes 25, 8 de la noche. Sábado 26, 5 de la tarde. Muchas gracias, chicos. Y ahí nos dejamos con buena música. Oye, me encanta eso, el Pájaro de Fuego. Oye, qué bonito. Y lo que estábamos escuchando, que esto lo ha fundado Juan Diego Flores. Sí, capazo de Juan Diego Flores, nuestro primer tenor a nivel mundial, de los mejores del mundo, o el mejor del mundo para nosotros. Pero ojo que, por ejemplo, lo de Igor Stravinsky, era un compositor ruso, es muy difícil de tocar. Y estos jóvenes que pertenecen a esta asociación sin fines de lucro lo han aprendido no solamente para tenerlo como aspecto cultural, desarrollo humano, sino para generar trabajo, empleabilidad. Y han aprendido algo muy complicado. El concierto que venían a dar, 25-26, como precisó muy bien Vanesita. Uf, ni perderse. 25 y 26 de octubre. Ahorita. Ahorita, en el Teatro Nos. Y las entradas, ¿dónde dijo que se cierra? Ya. Bueno, de ahí sí tenemos eso. ¿En dónde? Doñas. Ah, ya, en Joinas. 25 y 26, sábado y domingo. Sábado y domingo. Sí. Bueno, continuamos con la cocina. Piso, ya más o menos, ¿qué tendrá? ¿10 minutos? Mira, ¿estoy sancochando ahí? No, todavía. Mira, voy a aplastar mi ajo con este prensa ajo. Ya, okay. Lo encontré en el Mercado Central. Yeah. Oye, qué bueno, ¿no? Mira. Oye. Tengo mi ajito ya está. Yo en mi época lo hacía en un batán con una piedra. Claro, una piedra así. Ya no se usa batán. Ya, ya no se usa batán, y ahora se usa... sabor espectacular. Ahora se usa esto, mira. En pandemia lo retiraron por un tema de higiene, porque no se limpiaban bien. ¿Cuál? No, los batanes. Ah. Entre las rajas se quedaban sí, comidas. Pero peor son los instrumentos de plástico en la cocina, mejor es de madera. Sí, y también voy a poner a morrondear mi pimiento, que es ponerlo directamente al fuego hasta que se queme totalmente. Ya. Luego lo pongo dentro de una bolsa y el vapor hace que la piel quede
Oye, mientras tú haces eso, yo acaba de llegar un señor amigo mío, ¿no? Que es, voy a recibirlo como se merece. Así que ya vengo. Excuse me. Sorry con su excuse. Sorry con su excuse. Vaya, vaya, señora, vaya. Corra, 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 corra. Oye, Pisu, pero igual si en casa no tenemos este aplastajo, claro. Igual tú tienes una técnica como el cuchillo, ¿no? Que ir aplastándolo. Corres, por ejemplo, yo en mi casa tengo, compro mi ajo ya pelado. ¿Ya? Este paquete, lo licuo con un chorrito de aceite y me dura varias semanas. ¿Aceite vegetal o...? Aceite vegetal. Y me dura bastantes semanas en la refri. Y siempre saco un par de cucharitas. Al final el aceite va a hacer que esto no se oxide, queda del mismo color. Sin sal y pimienta. Y congelado lo puedes tener hasta un año. ¿Ah, sí? Lo puedes poner en tus cubitos de hielo, el ajo licuado con aceite, y vas sacando, un pedazo uno cada vez que cocinas, y ya te ahorras pues el estar pelando el ajo, licuándolo, ¿no? Sí, sí, porque a mí a veces se me hace difícil pelar el ajo. O sea, lo chanco, sacarle la piel. Sí, y cortarlo los chiquito, ¿no? Ese de la cubeta es un datazo para la gente que cocina para toda la semana. Eso. Claro, más porque lo haces fin de semana y ya te queda listo. Hoy en día que el tiempo vale oro, que no tienes tiempo para cocinar, ¡pah! Descongelas eso, tu caldo ya lo tienes concentrado. En vez de tener estos cubitos de caldo concentrado, haces tu caldo concentrado. Listo. Y lo congelas. Además que es más sano, Pisu. Sin preservar. Más sano. Por supuesto. Olvidas. Claro, y lo haces tú en tu casa, ¿no? Y ya sabes qué cosa estás comiendo y todo. Bueno, seguimos avanzando. ¿Vas a poner el pimiento? El pimiento lo voy a poner a morronear. Ya. De ahí voy a empezar a hacer mi vinagreta, que ya les voy a enseñar más adelante. El pollito le voy a poner sal, pimienta y orégano. Y lo vamos a dorar bien. Y va a ir todo en cuadraditos bien bonitos. Oye, ¿la Nicolás a dónde se había ido? Se fue con un amigo, dice. Ah, sí. A ver, si están Nicolás, ¿a dónde estás? Amigo. Nicolasa. Acá estoy. Les cuento. ¿Qué es la obesidad? ¿Cómo afecta a nuestra salud? El doctor Hugo Arbañil Guzmán es médico endocrinólogo que ha venido acá. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué Muy tal? Buenos días. Ahora vamos a conversar. Vayan poniéndose la pila para llamar por teléfono, por si acaso, al 619-0781 y al 619-0784. Vamos a hablar sobre la obesidad, que es casi una pandemia que nos está afectando a todos, ¿no? Porque hay más obesos de lo que nosotros nos imaginamos y muchas veces caemos en la obesidad sin darnos cuenta. ¿Es así o no es así, doctor? Sí. Caemos en la obesidad y no nos damos cuenta. Ahí estoy gordito, pues ya estás obeso. Efectivamente, así es. Es muy fácil caer en la obesidad. Hay que hablar a veces hasta autocríticamente. Perfecto. Déjenmelo ahí. Vamos a regresar. Vamos al corte comercial. Regresamos y ustedes vayan llamando por teléfono para que hagan todas sus consultas aquí en Más Conectados. Ya lo saben. Hemos vuelto y estamos ya en el bloque médico Uchi con un tema súper importante. Tomen nota, el tema de la obesidad. Así es, cómo afecta a nuestra salud. Y estábamos hablando un ratito con el doctor y nos estaba diciendo que el 60% aquí en Perú tiene obesidad. Peligroso. Y un 17% los escolares. Terrible, terrible. Está con nosotros el doctor Hugo Arbañil Guamán, médico endocrinólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Buen día, Úrsula. Queremos recordarle a nuestros conectaditos que nos pueden llamar al 619-0781 y al 619-0784 para cualquier consulta. Ahora sí. Perfecto, doctor. Cuénteme una cosita. ¿Cuál es la diferencia entre el sobrepeso y la obesidad? ¿En qué momento paso la línea y se me complica la vida? La forma de diferenciarla es con el índice de masa corporal. Ya. De 25 a 30, estamos hablando de sobrepeso. Más de 30, obesidad. Y el índice de masa corporal es fácil. Peso dividido entre talla al cuadrado, en metro. Mira. ¿Puede hacer esa matemática ahorita? Sácala ahorita, claro, saca tu celular. Claro, por ejemplo, una persona de 1,60 m. Ya. Entonces uno multiplica 1.6 por 1.6. Ya. ¿Cuánto es? A ver, ¿pueden hacer ese cálculo? 1.6 por 1.6. Desde que apareció el celular ya no sé multiplicar yo. Ya. Ya, bueno, sigamos conversando mientras sacamos la calculadora. Entonces, viendo el índice 1.6 de masa corporal, es la manera más fácil de saber si está obeso o está con sobrepeso. Ya. Que sobrepeso es la alerta. Diríamos, porque entre 20 a 25 debiéramos estar todos, los adultos y niños, ese sería lo normal. Okay. El peso normal para la talla
entre 20 a 25. A ver, ya tenemos entre 25 a 30 sobrepeso y más de 30 obesidad. Ya, 1.6 por 1.6 es 2.56. Por ejemplo, una persona que pesa 80 kilos, ya. 80 entre 2.6. A ver, poco, 80 entre 2.6. ¿Cuánto sale? A ver. Vamos a ver si... Todos, está con el celular ahí. Dad 10, sabe multiplicar. ¿No? Claro. 31.25. 31. Estaría esa persona de 1,60 m con 80 kilos, estaría con un IMC, un índice de masa corporal de 31. Estaría en obesidad. En obesidad. Ya es obesidad. De primer grado. Que ya es enfermedad. Hoy en día la OMS ya considera a la obesidad como una enfermedad crónica. Y en realidad estamos viviendo una epidemia dentro de las enfermedades crónicas que se caracterizan por ser silenciosas, porque uno dice, ah, estoy obeso, pero me siento muy bien, ¿no? Claro. Y por detrás está toda la problemática de la obesidad. Ajá. ¿Y por qué antes la gente era flaca? ¿Estamos comiendo mal? ¿Estamos comiendo mucho? ¿Hay demasiada producción? ¿Qué pasa? Esa es una muy buena pregunta. En Inglaterra hicieron un estudio y se demostró que lo que está ocurriendo, por más que se hacen dietas, una serie de dietas muy famosas, Atkins, quemagrasas y toda esa cosa, el gran problema es que cada vez hacemos menos actividad física. Vemos más horas televisión, más horas en la tablet y pocas horas en alguna forma de actividad física. Ese es el gran problema. Usamos más autos, las escaleras eléctricas que están hechas para apurar nuestro paso. La gente se para en la escalera eléctrica a conversar, ¿no es cierto? Y uno que está apurado no puede pasar en la escalera eléctrica que sirve para ir rápido. Eso es lo que no entendemos. Es como en el aeropuerto. En los aeropuertos grandes, una pista eléctrica para ir más rápido. No es para pararse a conversar. Y acá nosotros... todo el mundo en los supermercados. Aprovecha ahí un descanso, digamos. Creen que es un descanso y se ponen a conversar en la escalera eléctrica que está hecha para subir más rápido. Claro. Doctor, ¿qué es más peligroso? ¿Comer de más o no hacer tanta actividad? Dos cosas. Hay un estudio, claro, eso es una, diríamos, una pregunta extrema, pero hay un estudio. Es el estudio Daqing, es una ciudad china. Los chinos hicieron una investigación después de los norteamericanos. Para responder esa pregunta, y la respuesta sería que es más importante la actividad física. Ese es lo más importante. El problema es que es difícil mantener la actividad física. Es la historia de un gran atleta. Todos los atletas consumen cantidad de calorías importantes. Michael Phelps, por ejemplo, cuando era campeón olímpico, su dieta era de 10.000 calorías diarias. Wow. 10.000 calorías diarias. ¿Pero por qué? Porque estaba 8 horas entrenando en la piscina. Exacto. El problema eso. Es que si vemos una foto ahora de Michael Phelps, está en obesidad. Porque se queda la costumbre de comer lo como mismo. Cuando era atleta y hoy en día ya no es un atleta de competencia. Él seguirá nadando, pero ya no entrena 8 horas. Claro, Nicolás, ¿sabes? Ya no es lo mismo. Doctor, una cosa. Ahí el problema. Una cosa. A ver, estuve hablando con un médico hace poco. Y me decía que cada año debemos bajar medio kilo o un kilo, porque cuando más años tenemos, debemos pesar menos para estar más saludables. ¿No es cierto? Pero lo bajamos haciendo actividad física, me decía. ¿Es verdad eso? El problema es que cada persona tiene que tener una evaluación médica. ¿Ya? Porque en realidad es importantísimo entender lo siguiente, por eso la sabiduría popular. Hay personas que nacen y nace con una contextura, diríamos, se le dice robusta, de huesos gruesos. Y ellos dicen, doctor, yo siempre fui algo gordito. ¿No es cierto? O sea, genéticamente tiene, diríamos, de nacimiento lo que le llaman el gen ahorrador. O sea, como ellos dicen, engordo hasta con el aire. Es una exageración, pero en realidad son personas que muy fácilmente suben de peso. ¿No es cierto? Y entonces a ellos hay que tener una forma en la cual es probable que ellos no vayan a ir perdiendo peso. Lo que ocurre es que clásicamente cuando envejecemos empezamos a tener pérdida de masa muscular, lo que se llama la sarcopenia. Por eso que terminamos arrastrando los pies. No debiéramos llegar a ello si mantenemos actividad física. El problema es que cada vez hacemos menos actividad física y más cuando uno va envejeciendo hacemos menos actividad física. Así es, doctor. Antiguamente, ¿no? Las mamás pensaban que mientras más gordito era tu hijito, estaba más sano, ¿no? Y cuando estaba flaquito, ¡ay, no, gordito! Te enfermito. ¿No? Y hasta el día de hoy, algunas mamás, ¿no? Por ejemplo,
Pero estábamos hablando en el corte que al día de hoy un 17% de niños en el Perú tiene obesidad, tiene sobrepeso. ¿A qué se debe esto? ¿Los estamos alimentando mal? ¿Los estamos alimentando con mucha comida y están haciendo poco ejercicio? Porque ayer tuvimos a un doctor también que nos decía que estamos acá, los peruanos, como la comida es tan deliciosa, ¿no? Y además que aparte de ser deliciosa, tiene mucho carbohidrato, entonces nos encanta comer bien taipá, pero no hacemos actividad. Y también pensamos que nuestros hijos tienen que comer bastante para aguantar las horas de colegio, claro, hacer las tareas y si tienen alguna actividad extra. ¿A qué se debe que nuestros niños hoy tienen sobrepeso? Claro, en realidad se conjugan muchos factores. Okay. Empezando por lo básico, por ejemplo, ocurre que nuestras abuelas y nuestras madres nos daban pecho por lo menos hasta un año y hasta más. Sí. Bueno. Se sabe que los niños que empiezan muy tempranamente la lactancia, o sea, dejan de tomar pecho, son más obesos que los niños que tienen una lactancia materna más prolongada. Y hoy en día, como la mujer trabaja, a veces se rápidamente deja de dar pecho. O se la corta. Y eso ya es un factor, o sea, una lactancia muy rápida. A veces dice, no, en el trabajo solamente me han dado 3 meses y a los 3 meses corta. Ajá. Eso es dañino, ese niño será más probablemente obeso, o sea, desde la lactancia. Qué loco. En segundo lugar, tenemos ahora que el niño, para que no moleste, una tablet. Sí, el celular. ¿No es cierto? O el celular. Y eso es fatal, porque ya el niño, uno se emociona de ver lo que es muy tecnológico. Uy, qué bien, mi hijito maneja mejor que yo la tecnología. Pero eso es malo. Claro, lo invitas al sedentarismo. Lo invita al sedentarismo. Claro. Y más aún, lo que se conoce hoy en día, sobre todo que dos países tienen prohibido el que los padres, o mejor dicho, les enseñan a los padres a no usar tablets ni celular, Japón y Suecia, lo hacen porque además de eso pierden la capacidad de abstracción. El niño todo lo quiere rápido. Se aíslan, y una operación matemática, el pensar un teorema, no, les aburre, eso y dicen, así es, lamentable, efectivamente. Lo que pasó ahorita, que nadie sabía multiplicar. Genaro, tienes una llamada. Doctor, chicas, justo acaban de llamar Maite desde Casma. Muy buen día, ¿cuál es tu consulta? Hola, muy buenos días. Hola. Buenos días. Hola, qué felicidad salir acá en la televisión. Miren, yo tengo hipotiroidismo. Y yo no llevo una dieta, digamos, bien establecida, porque con lo que es ajetreado, ¿no? Estar ahí estudiando, y a veces uno tiene que consumir menú. Por lo cual, lo que yo hago es contar mis calorías. Entonces, yo quisiera saber, ¿cuántas calorías, como una persona con hipotiroidismo, cuántas calorías debería de yo consumir al consumir día? Maite, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 17 años. Ah, es jovencita. ¿Sabes tu peso? Mi peso es de 62 y estoy midiendo 1.65. ¿Mides 1.65 y cuánto pesas, perdón? 62. 62. Ya. Gracias, Maite. Ahí te contesta el doctor. Está casi. Sí, hay un concepto que es importante. Hay la, diríamos, casi ya un mito, ¿no es cierto?, que se asocia el sobrepeso u obesidad con tiroides. Ajá. Es cierto que la tiroides es la glándula endocrina que produce la hormona tiroidea que se encarga de regular el metabolismo. Ajá. Pero hay que tener en cuenta que, diríamos, la gordura que gana una persona con hipotiroidismo, ajá, es básicamente porque se empieza a infiltrar de una sustancia que le conocemos como mixedema, los médicos. Entonces, en realidad, el hipotiroidismo no causa obesidad, causa una hinchazón, una infiltración de mixedema que hace parecer a la persona obesa. Se le hincha la cara, se le ve muy gruesa, pero cuando uno le da la hormona tiroidea, baja esa hinchazón y entonces se desinflama. Se deshincha, diríamos, ¿no es cierto? Y entonces, en sí, no es que el hipotiroidismo le cause obesidad. Lo que sí es cierto, como dice nuestra oyente, es que tiene que cada persona lograr, además de lograr estar estable en su función tiroidea, lo cual significa que metabólicamente va a estar bien, es que tiene que alimentarse sanamente y con su médico y nutricionista llevar qué cantidad de calorías va a consumir dependiendo de su actividad, ¿no? Si es una persona que trabaja físicamente en el campo, por ejemplo, o es de oficina, que es el gran problema que tenemos hoy en día. Regrese caminando, pues. Es importantísimo lo que acaba de decir el doctor, porque es cada persona es un universo. No podemos especular con lo que a mi hermana le han detectado esto, yo voy a utilizar esa dieta o un familiar o cualquiera. Exacto. ¿No?
con un especialista. Efectivamente. Claro. Porque a veces las redes, el TikTok, el Instagram... No, y aparte también es importante para hacer una dieta, el doctor tiene que saber la historia, ¿no? Con claro, el que viene ese paciente, si el padre tuvo diabetes, tiene o es hipertenso, claro. ¿No? Si hay, hay algún tipo de cáncer en la familia. Entonces, efectivamente, no todos, pues... no podemos compartir las dietas. Las dietas son personalizadas, sí, según los requerimientos de cada uno. Pero ella come menú, pues no puede ir a la casa. Claro, ahora que come ahí menú, el problema. Pero es muy inteligente porque come en la calle, pero sabe qué comer, porque ha dicho que cuenta las exactamente. Calorías. ¿No? Me imagino ese que... es el gran problema. Es lo que nos pasa cuando un paciente nos dice, doctor, yo como en el comedor popular. En el comedor popular, todos sabemos, es una charola, un huevo, arroz y frijoles. Claro. ¿No? Y un refresco. Ya. Entonces, evidentemente. Mucho, ¿no, doctor? Ese es el comedor popular. Claro, entonces, claro. Hay doble. Y un poquito de proteína nomás. Pero hay que evaluar a esa persona si realmente su obesidad es tal y si tiene alguna deficiencia. Porque hay obesos, pero anémicos. Claro que sí. ¿No es cierto? Es, es la paradoja, ¿no? Está obeso, pero está anémico y tiene otras deficiencias, ¿no? Entonces, esa es la realidad que vivimos hoy en día. Por eso que es bastante complejo y a veces uno lo deja porque lo ve, como bien dices, gordito y dice, está saludable. Así pero no es así. No es así. Ya estamos de regreso aquí en Más Conectados. Ya ves, dije que era rapidito, nada más. Y vamos a seguir hablando sobre la obesidad y está con nosotros el doctor Hugo Arbañil Guamán, médico endocrinólogo. Doctor, tenemos otra llamada de Patricia de, ¿me pueden repetir? San Martín de Porres. Hola, Patricia, bienvenida. Buen día. Hola, Gucci, buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos hola, días, Pati. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Cuéntamelo todo y exagera. Bien, te cuento todo y voy a exagerar. Doctor Hugo, yo soy una persona obesa. En el 2008 me hice una operación de la manga gástrica. De 120 kilos bajé 70 kilos. Nuevamente volví a subir de peso. Uy. El año pasado me hicieron una operación de la mama derecha, mastectomía total. Ya. Sigo siendo obesa. Yo quiero saber si me puede afectar más adelante después de esta operación que he tenido. Y le agradezco desde ya por su respuesta, doctor Hugo. Patricia, ¿te hiciste la banda gástrica y bajaste cuántos kilos? De 120 kilos que pesaba, bajé a 70 kilos. ¿Y ahora cuánto pesas? Estaré pesando, bordeando los 100 kilos nuevamente. ¿Y qué edad tienes ahora? 5'3", jovencita como tú. Fue manga, ¿no? Ya, chiquilla. Manga. ¿Hay manga o banda? Balón. Claro. ¿Fue manga? No fue balón, me reducieron el estómago. Me quitaron la parte izquierda del estómago para la ansiedad. Pero soy muy ansiosa, como trabajo desde casa... Tengo ansiedad, ¿cómo voy a la tienda? Me compro golosinas. Muy ansioso estoy. Perfecto, tiene un problema de ansiedad, doctor. Gracias, Pati. Gracias, Patricia. Gracias. Bueno, ahí... Varias respecto cosas. A la problemática que nos ha expuesto nuestra oyente, Patricia, habría que comentar lo siguiente. Ella se ha hecho una manga gástrica. Y bajó de peso con esa cirugía. Esa cirugía logra bajar de peso porque se elimina una hormona que se llama la grelina, que es orexigénica, o sea, da mucho apetito. Baja de peso, pero el problema es que ha vuelto a rebotar. Y eso ocurre porque no ha habido un seguimiento en la alimentación y la actividad física, probablemente, porque se le complicó con un cáncer de mama. Claro. Dicho sea de paso, justamente uno de los grandes problemas de la obesidad es que es un factor de riesgo, además de diabetes e hipertensión, que es muy conocido, cáncer de mama en la mujer, cáncer de endometrio en la mujer, cáncer de próstata en el hombre y cáncer de colon en el hombre. O sea, la obesidad nos lleva a diversos tipos de cáncer. Quizás el problema de haber sufrido el cáncer, haber sido operada, es la que le llevó a rebotar en el peso a nuestra ansiedad, dice Patricia, la ansiedad la mata. Sí, la ansiedad que también creo que uno cuando está con una neoplasia también creo que nos ponemos ansiosos, ¿no es cierto? Y en ese caso, doctor, sería aconsejable también que aparte de que la vea un nutricionista y su médico de cabecera, también lleve una terapia psicológica para que ella pueda aprender a manejar la ansiedad, ¿no? Indudablemente. Hoy en día, para entrar a una cirugía, tiene que haber, después de una evaluación médica, endocrinológica, tiene que haber una evaluación psiquiátrica y psicológica. Es decir, es un equipo que trabaja para que la persona vaya a hacer una cirugía segura. El problema de nuestra oyente, Patricia, es que tiene una neoplasia. Es probable que ella ya no le sea tan bueno operarse en lo que se llama el bypass, que sería la segunda cirugía, porque ya tendría una segunda cirugía por problema de peso. Hoy en día tenemos
medicamentos que logran bajar de peso, ¿sí?, casi tan igual que una cirugía. En el Perú todavía no han llegado estos, ¿no es cierto? Uno de ellos es el tirzepatide, por ejemplo, que todo el mundo debe haber leído ya cómo se ha acabado en Estados Unidos. Han tenido que aumentar la producción. Pero no hay nada mejor que lo natural, doctor. Ajá. No, mejor es que vaya con el doctor. Y es lo que hay acá. Estamos entendiendo, comprendiendo algo tan grave, tan delicado, pero hay soluciones, hay alternativas, doctor. A ver, indudablemente. Acá, por ejemplo, Pisu, uy, ¿qué está preparando? ¿Quiere escuchar exactamente los ingredientes para que nos diga qué tan bien estamos? Pisu, cuéntanos. Doctor, yo tengo una consulta para usted. Yo le puedo decir, en mi experiencia, porque cuando yo era del colegio, en esa época, pues, mi papá no tenía tanto consentimiento de la comida saludable, ¿no? Entonces nos alimentábamos mal. Yo llegué a pesar 110 kilos de pura grasa, pura obesidad. No tenía nada de músculo, no hacía ejercicio, no hacía nada. Y pude bajar en 6 meses hasta 70 kilos haciendo un déficit calórico. Bien, ¿eh? Entonces, si bien esta comida yo le voy a recomendar y le voy a contar lo que tiene, yo creo que depende también mucho el déficit calórico, ¿no? O sea, cuando uno come más calorías de las que el cuerpo quema, de hecho la almacena como grasa. Pero si usted come las cantidades necesarias, sobre todo los nutrientes, porque necesitamos los macros, carbohidratos, proteínas y grasas. Cuéntame lo que hoy día estamos preparando. Haciendo una ensalada de garbanzos. Le da la lora. Filete de pollo, cebolla, tomate, albahaca, perejil, pimiento morrón, un chorrito de aceite de oliva y tenemos, en vez de una mayonesa, una vinagreta, estoy usando yogur griego sin azúcar, bajo en sal, ajo y aceite de oliva. Y garbanzos. Tenemos proteínas, grasas y carbohidratos. ¿Qué opina, doctor? A ver, ¿qué dice, doctor, de eso? ¿Está balanceada esa receta? ¿Está bien? Usualmente, cuando la persona está en obesidad y uno inicia el tratamiento tiene que ser en muy bajas calorías. O sea, desde ese punto de vista, para hacer un tratamiento inicial, quizás este tipo de ensalada estaría muy calórica para una persona obesa. Ah, sí, por... A ver, ¿qué le quito? ¿Qué le quito? ¿Qué le quitamos? Por ejemplo, hay un estudio que se conoce como el estudio Direct, que fue hecho en Europa, que demostró lo que estoy comentando, ¿no? Que para impactar en el peso, tiene que haber una dieta que se llama de muy bajas calorías. Significa aproximadamente 700 kilocalorías al día. Evidentemente, con los garbanzos y todo, esa, y como diríamos, es una ensalada de garbanzos, yo creo que sería un poquito hipercalórica. Ahora, esto quizás no signifique que pueda aplicarse esta ensalada en una segunda fase, en la fase quizás de mantenimiento, y habría que pesar cuánto es de garbanzos. Eso. Y habría que aumentar de repente un poquito más los vegetales verdes, ¿no? De repente ponerle por ahí un poco más de brócoli o lechuga. ¿Y el yogur, doctor? En mayor cantidad. Datazo. ¿Y el yogur? Ahora, ¿se lo quita? La proteína, si va a ser el único plato, claro, la proteína lo estaría dando el yogur. Y el pollo. Y el pollo. Entonces habría que ver... Uno de los dos. Quizás uno de los dos. Claro. Me quito el yogur, me quedo con el pollo. Es un datazo, Uchi, porque está hablando de... O sea, no nos está restringiendo algo. Pisu. Sino el tema de proporciones. Ya anotado, quita el, Pisu, ya que sepa, que le quite el yogur y me deje el pollo para mí. Pero acá no hay sobrepeso, así que hoy día podemos comer... Un poquito. Podemos compartir el plato. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, espérate, que me dé las recomendaciones finales y dónde te encuentro, porque quiero que me veas. Recomendaciones finales, doctor, ¿y dónde lo encuentra usted para que me atienda? Algo que quiero remarcar es lo siguiente. Sí. La obesidad como factor de riesgo, dijimos, diabetes, hipertensión, a los años va favoreciendo diversos tipos de cáncer, pero algo que es importantísimo es que todos vemos, en el caso de los hombres, nos va creciendo el abdomen, ¿no es cierto? Pero lo más peligroso es lo que se llaman los depósitos ectópicos de grasa. Todos conocemos el abdomen, pero nadie se da cuenta que tiene un hígado graso. O sea, se está depositando grasa en el hígado. Y eso no lo vemos. Y eso no lo vemos si no se hacen pruebas y evaluaciones y puede terminar en cirrosis y cáncer de hígado. ¡Ay, caramba! Otro es la grasa del epicardio, o sea... El corazón se va envolviendo de grasa. Las arterias también. Y finalmente hay una miocardiopatía de la obesidad. Y así los órganos se pueden ir infiltrando de grasa y entonces tenemos que ser conscientes que con obesidad vamos a llegar
a un camino muy tortuoso y que podemos terminar con graves problemas. Uh-huh. Y eso tenemos que verlo entonces desde nuestros niños. Claro. Porque hoy en día ya no hay actividad física. El curso de educación física que teníamos los... Es una vez a la semana. Hoy en día es una vez a la semana y antes era todos los días. Sí, antes teníamos instrucción premilitar incluso. Sí. O sea, había mucha actividad física. Hoy falta actividad física. Entonces, uh-huh. eso es algo que quiero remarcar porque es muy importante. Esta epidemia, que es la epidemia de la obesidad, es silenciosa, pero va a ser mortal a futuro, porque finalmente en algún momento el Perú tiene que también, al igual que otros países, empezar a coberturar los seguros la obesidad, porque hay que tener en cuenta que en este momento el CIS, por ejemplo, no cobertura obesidad, uh-huh. no lo cubre, uh-huh. pero en algún momento nuestro país, en esta globalización, no va a escaparse y va a tener que el Estado pagar lo que cuesta la obesidad, cuando sí. esto se puede prevenir. ¿No es cierto? Entonces creo que esto es muy importante. Sí. Este, los colegios. Y, bueno, si me pregunta dónde ubicarme. Sí, ¿dónde lo ubico? Bueno, yo estoy en las mañanas en el Hospital 2 de Mayo, intervenimos más en el CIS ahí, pero en las tardes estoy en la Clínica Ricardo Palma. Buenísimo, gracias doctor por estar aquí, un placer de haber escuchado. A ustedes, muy amables. Y ustedes en sus casitas ya tienen toda la información que se necesita, sí. hay que cuidar nuestra salud, hay que saber qué cosa estamos metiendo a nuestro cuerpo, las porciones, pero sobre todo tienen que ir al especialista, al nutricionista, al endocrinólogo, porque si quieres empezar una dieta, son ellos los que te tienen que aconsejar. Así, y de todas maneras, hacer ejercicio. Acá hay ejercicio todas las semanas. Por supuesto, nosotros los lunes siempre arrancamos con ejercicios, así que ya saben, tienen toda la información y a cuidarse. Y nos vamos rapidito a la pausa, pero vamos a hablar de la película animada Dalia y el libro rojo que ya llegaron acá. Está buenísima, buenísima. Sí, está lindo, ya venimos. Ya estamos de regreso de aquí en Más Conectados y vamos a hablar de esta película que se va a estrenar. Mira. Sí, está hermosísimo. Esa animación, Dalia y el libro rojo, la película de animación, llega a los cines este 31 de octubre y está con nosotros Carlos Rivas, cofundador de Golem Studio y director de animación. Y también nos acompaña Lizeth Freire Pérez, cofundadora de Golem Studio y directora de animación. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Oye, qué genial, chicos. Gracias. Bienvenidos. Aquí. Oye, ¿qué? Hola. Hola. Acá tenemos a un niñito que está súper emocionado. Y te he dicho, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo te gustan los dibujitos? Bueno, cuéntenme. Cuéntenos, por favor. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer esta película? Porque sé que hay que hacerla pasito a pasito. Cuéntenos. Esta película duró 7 años. ¿7 años hay que hacerla? Muchísimo tiempo. Ya. Porque empezamos siendo poquitos, éramos 6 personas nada más ya. animando y... Por suerte tuvimos les gustó tanto a las otras productoras de otros países que comenzaron a decir, oye, yo te puedo ayudar en esto. Tenemos a Ecuador que hizo la postproducción. Colombia. Esta es una producción Argentina, con Argentina, sí. por ejemplo, que somos los que iniciamos, España también. Ya. Y por suerte el último año entró Brasil de parte de Disney, que dijo, yo quiero Disney entrar en también. Esta, con Disney. Obligado. Con Disney. Genial. Entonces, con esa coproducción pudimos terminar la película en un solo año. Pero en inicio eran 6 peruanos. Sí, 6 peruanos que estábamos participando inicialmente. Ya. Y luego, cuando comenzamos a introducir más equipo, se fue un poco agranando, ¿no? Sí, sí, pero estamos en nuestras casas ahí. Ahí tranquilos, trabajando. Claro, pero ya tenían, digamos, el guión, ya sabían qué querían, ¿no? Sí, y de ahí se fueron uniendo. La parte estructural ya la teníamos como aterrizada. Uh-huh. Pero de ahí ejecutarlo era todo el inicio de la aventura, ¿no? Y de todas maneras, pues agradecidos que haya entrado más gente, porque se pudo hacer porque algo... gracias a eso, gracias a la coproducción, pudimos terminar esta película, la verdad. Es genial, y además tiene merch y todo. Pero, ¿qué es lo más difícil para hacer este tipo de películas? Uh-huh. Hay muchas cosas difíciles, ¿verdad? La tecnología tiene eso, que a veces te falla y te quieres morir con las computadoras. Nosotros buscamos la mejor forma de hacer la película, que es una técnica mixta. No sé si ven, pero este es un carrito... físico. Físico. Yeah. Es exactamente el mismo carro que se usó en la película. Wow. Lo traje de Argentina hasta acá. Yeah. Me lo robé. Y esta es la misma versión que sale en la película. Y los personajes son 3D. Nosotros hacemos todos los personajes en animación 3D y todos son maquetas. Todos los escenarios son maquetas reales hechos por arquitectos. Claro. Perdóname mi ignorancia, pero a ver, este es el carro verdadero. Sí. Lo han grabado. Lo han grabado con una cámara. Con una cámara real. Sí. Lo subieron a la computadora. Ajá, y agregamos los personajes. En este caso, los personajes se pueden ver por dentro.
Pero, por ejemplo, todas las escenas que sale Dalia es 3D. Es que es lo caso. La historia es súper chévere, tienen que ir a verla, sí o sí. Habla del el nexo, la conexión entre un padre y una hija. Un padre ausente porque ya partió, pero la hija descubre inclusive su pasión por el arte, por escribir. Uh-huh. O sea, es súper chévere. ¿Sí? Pero además de la idea, la genialidad de todos ellos, es el hecho de que es la primera película de forma híbrida, digámosle. Que está en 3D, en 2D y en real, como cuando tú grabas películas, tal cual. ¿Cuál es la diferencia entre 2D y 3D? O sea, uno es la animación 3D, que es el CGI, donde vemos a los personajes, los manejamos como puppets. Ya, oye, me has llamado. ¿Por qué la miras? ¿Por qué la miras? Pero de la misma manera teníamos muchos artistas, entre ellos Lisette, que también dibujaban a mano, donde ahí van a ver, cuando lo vayan a ver al cine, van a ver muchas escenas donde hay arte dibujado a mano, manualmente. Con lápiz. Ese es 2D. Frame. Entonces tenemos esto. Y justamente como mencionaba Lisette, tenemos estos modelos en físico, pero también teníamos maquetas como escenarios creados estos reales en escala. Entonces, eso también era mucho... ¿Maquetas de verdad? Maquetas de verdad. Maquetas, escenarios hechos a... No las pude traer, me las quería robar. No, me entraba la maleta. La parte 2. Sí. Todos los escenarios que ustedes pueden ver ahí son hechos en maquetas. O algunos hemos usado lo que es el motor de render, Unreal, que es una tecnología sumamente nueva que también hemos introducido por acá. Hecho acá. Peruanísimo. Entonces, justamente, introducir todas estas tecnologías nos ayuda un montón. Unreal lo usan como, en general, lo que pueden conocer, en juegos como Fortnite, que así nomás no se usa solamente para juegos, pero ahora lo hemos introducido a producción. Alta calidad. Entonces, hemos mantenido los estándares súper altos a lo que es nivel producción. Uh-huh. Y para todos estamos súper alegres de poder llegar. Sí, Carlos, ¿cómo ven? Perdóname, una consultita. ¿Cómo ven la evolución de las películas de animación acá en el Perú? Yo creo que para todos. Cada vez mejor, la verdad. Cada vez hacemos más cosas. Van evolucionando. Más productoras hacen sus propios largometrajes, por suerte. Sí, lo bueno es que cada uno va empujando el carro y nos va poniendo la valla más alta. La vara cada vez más alta, la verdad. Y con Dalia estamos poniendo la valla súper alta para nosotros y para todos. Sí, para todos. He visto. Eso es lo bueno. Oye, ¿cómo es que entra Disney acá en esta película? ¿De qué manera? ¿Quién hizo el contacto? ¿Qué cosa fue lo que hicieron? Nosotros tenemos un vendedor internacional, Guido Ruth, que también es parte de la película. Uh-huh. Él se encarga, metió a la película, por ejemplo, en San Sebastián, en mercados como Cannes. Y ahí, gracias a los festivales, haces contactos, muchos contactos. Y uno de ellos fue Disney, que se sintió muy interesado en la película. Dijo, ¿cómo puedo entrar? ¿Necesitan esto? Bueno, se los doy y con eso ya está. Oye, Carlitos, te digo una cosa. La segunda parte de la película puede ser Nicolasa y el libro azul. Obviamente. Estoy a la orden. Sí, puede ser, ¿eh? Sí. Calzas perfecto. Sí, porque tiene mucho para contar, Nicolás. ¿En cuántos países se va a ver la película? En 6 países se hizo la película. Pero ahora está vendido a más de 20 países. Más de 20 países. Qué éxito, chicos. En Europa, en Asia. ¿Qué sienten de eso? Orgullo. Que se vaya a ver por todo el mundo. Para nosotros es una emoción sumamente grande porque hemos estado tan sumergidos en el proyecto, literalmente trabajando día a día para sacarlo adelante. Creo que Lisette, yo y todos mis socios y todos los coproductores que hemos estado involucrados, es sumamente el momento donde decimos, bueno, ahora es donde tenemos que dejar que el proyecto salga, Dalia sea libre y que todo el mundo la vea, porque para eso hemos trabajado, para que todo el mundo la pueda ver, le pueda gustar. Es como tener un hijo, o sea, haces lo que puedes, lo crías todo y que salga al mundo. Pero a romper. Un embarazo de 7 años. ¿Y cuántos actores en doblaje, cuántos actores han participado? Los actores son actores de doblaje, se hizo en Argentina, igual se está haciendo la versión en portugués para Brasil, la versión en catalán para España. En inglés para Estados Unidos. Sí. Qué bacán. ¿Y acá cuándo la vamos a ver? El 31 de octubre. 31 de octubre en todos los cines. 31 en todos los cines. Tienen que ir para que la saquen, pues. Nos orgullece mucho la historia de la película, porque no es solo una película de animación que te hace reír, sino que es una película épica. Está muy buena. Es una película muy épica, como la historia sin fin, las películas de antes, que te dejaban un mensaje. Claro. No solamente te ríes, sino que te vas a quedar con un mensaje, y para los chicos también es muy importante para nosotros. ¿Y ese personaje? Ah, no. Agarra tu cuerno, por favor. Mira. La Uchi. ¿Qué tal los lentes? Ahí está. He visto un... Ahí te quedas. Ahí tiene un aire. Hoy no veo nada con tu lente. Oye, y ahí en la mesa veo otro animalito, una cabrita, creo. Esta es la cabrita que tiene Dalia. A ver, muéstrala, Genaro. Aquí está. Para que la vean. La cabrita...
Cada persona, Dalia se trata mucho de la escritura, entonces lo que tienen muchos los escritores es que escriben basándose en alguien real, ¿no? O sea, te acuerdas de alguien y dices, ah, este puede ser un personaje, y le metes eso al personaje. Cada personaje de la historia está basado en alguien real, y en este caso Cabra, que es el amigo de Dalia, está basado en su pequeña mascota, ¿no? Uh-huh. Oye, bueno. para una siguiente... Uchi es una actriz de primera, puede hacer un doblaje, una participación. Después, yo creo que Vanessa sí. Trevejo también hace doblaje. Justo va a ser de la Vane. La Vane, nuestra reportera estrella, sí, Vanessa Trevejo, ella hace doblaje y es extraordinaria. Ah, buenísimo. Es hermoso, el trabajo de doblaje es hermoso. Sí, falo portugués, por si acaso. Yo cargo cámara, yo cargo cámara. ¿Inglés también? No, solo... Bueno, chicos, gracias por estar aquí. Nuevamente, inviten a nuestros conectaditos a que vayan al cine. Los invitamos a todos, muchísimas gracias por ir al cine. Estamos el 31 de octubre en todos los cines del Perú para ver Dalia y el Libro Rojo, es una película nacional y la verdad que necesitamos mucho apoyo en esto porque para que cada vez se hagan muchas más películas... Es familiar, ¿no? Es familiar, Oye, aunque ustedes no, yo me siento súper orgullosa después de haber visto esas imágenes, que eso se haya hecho acá y que se haya hecho con ustedes. De verdad que sí, qué orgullo, de verdad. Gracias, chicos. Y hablamos para la segunda. La llamamos. Ya, claro. Gracias por estar aquí, chicos. Y ya saben, a todas las familias peruanas tienen que ir este 31 de octubre a todos los cines a ver Dalia y el Libro Rojo. Hay que apoyar al cine peruano. Y ahora sí, rapidito nos vamos a la cocina. Así es, mi querida Uchi. Ya tienen una opción más para ir al cine. Y vamos acabando ya esta ensalada de garbanzos. Así que vamos a hacer esta vinagreta saludable. Tenemos yogur griego sin azúcar, sin sal. Y le vamos a agregar ajo. Un poquito de ajo, vinagre blanco para que le dé esa acidez. Le vamos a agregar también sal, un poco de pimienta y orégano. Ahora, si ustedes no quieren el yogur griego, pueden echarle solo sal y limón y ya tienen una vinagreta saludable. Mezclamos bien esto y ya está. Ahora vamos a armar nuestra ensaladita, que ya tiene nuestros garbanzos cremositos por dentro y crocantitos por fuera, están buenazos. Así que vamos a mezclarlos acá en esta olla. Agregamos los garbanzos. Entra nuestra cebolla lavadita. Lo hemos lavado, le hemos retirado el agua y acá están listos. Vamos a agregar también el tomate sin pepitas para adentro. Y tenemos el pimiento que ha sido morroneado, que ha sido quemado toda la piel. Luego lo hemos puesto en una bolsa. Y lo hemos lavado para retirarle todo lo quemadito. Mezclamos esto. Y también vamos a entrar... Entra albahaca y perejil picado. Albahaca y culantro, perdón. Siempre es bueno tener algo verde en la ensalada. Y el quesito que le va a dar este saborcito rico también. Quesito fresco. Miren, esta ensalada es súper completa. Vamos a mezclarle ahora nuestro yogur. Nuestra vinagreta saludable. Un par de cucharadas para que le dé sabor. Si te gusta más acidita, le puedes echar más vinagre o limón. Y vamos a emplatarlo y le vamos a cortar nuestra pechuga de pollito que ya tenemos acá cortada. Le vamos a hacer unos cortes en cuadraditos para la hora de decorar. Así que ya lo saben, pueden hacer esta ensalada saludable con todos los macronutrientes. Y acá tienes un almuerzo completito. Vamos a ver el punto de sal. Siempre la sal al final, no se te vaya a pasar. Como el quesito también es saladito. Un poquito más de sal. Listo. Vamos a emplatar. Ponemos nuestra ensaladita. Al final vamos a acabar con un chorrito de aceite de oliva que le va muy bien a los garbanzos. Y este plato se va a ver así. Aproximadamente unos 300 gramos de carbohidratos. Uchisita, vas a probar esta ensalada, ¿ah? Este 31 de octubre tiene que ir a todos los cines, toda la familia peruana, tenemos que apoyar al cine peruano. Esta película que se está dando en 3D, 2D y 3D. 3D. Nicolasa. Ya llegué. Acabamos con un chorrito de aceite de oliva. Para salir en la próxima película. Oye, ya, chorrito de aceite de oliva.
Y esto ya está listo, Nicolasa. Oye, Pisu. Dímelo. ¿Cierto que eras gordito? Bien gordito. ¿De verdad? De verdad, bajé hasta 70 kilos. ¿70 kilos? No, otra persona. Otra persona. No, ¿no? Nadie me reconocía. Mi hijo pesa 70 kilos. Oye, esto voy a llevármelo. A ver, y esto también, Pisu, bajaste de peso porque fuiste a un nutricionista. Bueno, tus papás te llevaron a un nutricionista. O sea, mira, el doctor me dijo así. ¿Qué? Habían 5 niveles de obesidad. Ya. Y tú estás en el tercero, me dijo. Oh, el cuarto y el quinto ya vas a tener problemas de corazón. Grave, grave. No, colesterol, diabetes. Tenía 18 años. ¿Y qué te dijo el doctor? ¿Quieres ser cocinero o quieres ser sumo? Oh. Ya. Todo está en las porciones y la calidad de comida que estás comiendo. Claro. Entonces yo lo que hacía era ir a correr todos los días, sancochaba 3 camotes y mi pollo sancochado. Este plato todavía no lo vamos a probar. Genaro. Genaro. No, Genaro. Genaro. No, todavía. Estás en su popo. No. Lo que sí te aseguro, Genarito, es que te va a encantar. Yo ya la probé y está buenísimo. Caramba. Pero, así que, ¿a dónde nos vamos, Genarito? Le han dicho que para probarlo hay que... No, todavía. Así que hay que mandar un corte, pero antes se viene todo lo de la PEC. La PEC es una reunión internacional de los países hacia Pacífico, así que va a ser súper importante. En un par de semanas comienza y los especialistas, los voluntarios, que de todo corazón van a ser nuestros embajadores ante el mundo, vienen en breve a contarnos todos los detalles. Luego de la pausa. Genial. Vamos a la pausa. Ya estamos de regreso en Más Conectados y al inicio del programa tú comentaste que íbamos a hablar de ese tema muy bonito que vamos a conocer sobre los jóvenes voluntarios de la APEC Perú 2024 y quiénes están con nosotros. Es que justamente es eso, APEC son oportunidades y los voluntarios tienen que estar presentes. Por supuesto que ha venido Pía Portugal, que es coordinadora de APEC 2024, bienvenida, y también ha venido acompañada de Alexandra Tanimoto, que también es voluntaria. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo están, chicas? Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo es este tema de voluntariado de la APEC? ¿Cómo nació esto? Bueno, como ustedes saben, Perú ha asumido por tercera vez la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que es APEC. Creo que es el foro más importante de intercambio económico, de colaboración y un poco de la liberalización del comercio. Uh-huh. Así que cuando ya hemos asumido la presidencia en enero de este año, hemos arrancado el programa de voluntariado APEC Perú 2024, que conlleva de haber tenido más de 240 reuniones durante el año y voluntarios que han apoyado en cada una de esas reuniones, en Lima y en provincia también. Uh-huh. ¿Y cómo así tú te pusieron de coordinadora? ¿Empezaste como voluntaria? No, bueno, ¿cómo fue? Ya soy mayorcita para voluntaria, pero sí, ahorita empecé cuando yo estudié Ciencias Políticas, a los 21, empecé como voluntaria en el primer APEC que hizo Perú, que fue en el 2008, con el almirante Ian Pietri. Uh-huh. Y bueno, ya luego me metí al sector público, hice el APEC 2016 y ahora estoy de vuelta ya para el APEC Perú 2024. Pero ya como coordinadora de todos. Ya como coordinadora. Todos los chicos. Se formó el grupo de trabajo que es liderado por el embajador Carlos Chávez Tafur, desde la parte operativa. Uh-huh. Y ya, estoy desde mayo del año pasado y ya por fin estamos viendo ya esto llegando a su fin, ¿no? Todo el trabajo de un año, la verdad. Pero ella ya termina ahorita. Ya los ahorita se viene, del 10 al 16 de noviembre. Claro. Se viene lo bueno. Sí, se viene lo bueno, como dice. Y es muy importante, Uchi, porque hace poco estuve con algunos amigos de Puno. Sí. Y uno ve a APEC a veces lejano, muy político, pero ellos me dijeron, nosotros somos artesanos y nos hemos beneficiado con estas cumbres internacionales, porque si los acuerdos son macros, uh-huh, al final la venta de comercio, la exportación, así es para todos. Uh-huh. Y es ahí en donde suerte de vitrina, de embajadores, de nuestra cultura, costumbres, idiosincrasia, están las voluntarias, uh-huh, que son muy importantes para estos días. Por ejemplo, van a recibir, conversar, explicar cositas tan sencillas como cómo es nuestro vivir. Sí, yo quisiera, bueno, antes de darle el paso a Ale, comentar un poquito aparte de un poco de mi área. Uh-huh. Como coordinadora de atención a delegaciones, veo el área de acreditaciones, que es esto bastante absorbente y bastante delicada, y la parte creo que más bonita es lo que veo del programa de voluntarios, ¿no? Uh-huh. Lo que se ha hecho es reunirnos a través de todo un año con diferentes instituciones educativas, público-privadas,
reclutando a chicos que tengan, más que nada, no tienen que ser carreras afines, pero sí un interés pues, en eventos internacionales, un interés en la coyuntura internacional, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para ser voluntario? Sí, importante. La verdad, hay una directiva que eso ha sido un logro de la Cancillería, porque nos ha permitido darles también ciertos beneficios a ellos, además de la participación. El requisito es ser bilingüe, porque el inglés es el idioma oficial. Ser bilingüe en nivel intermedio avanzado y ser alumnos universitarios o técnicos a partir de sexto ciclo. Un poco para que se vayan beneficiando los que ya están por acabar la carrera, los que estén buscando una experiencia un poco más seria. Entonces, ¿no? Estamos hablando de chicos entre 20 a 23 años. Más o menos por ahí, porque además, importante mencionar, y ya Ale lo comentará desde su experiencia, el nivel de responsabilidad que asumen no es poca. Entonces, sí tienen que ser chicos un poco más curtidos, más cuajados y que de verdad sientan que se van a beneficiar de la carrera. Y esto, hablando un poco de lo que me comentabas, la cercanía, porque mucho es la parte política, lo que se ve en las reuniones, lo que están en las noticias, que no necesariamente el ciudadano de a pie tiene ese sentimiento o conecta con eso. Entonces, hay dos cosas que creo que se han buscado hacer para acercar a PECA a la ciudadanía. Es la iniciativa PEC Ciudadano, que es una iniciativa de la Cancillería peruana, que a través de diferentes ferias, trabajo con artesanos y con la comunidad, ha acercado. Y el programa de voluntarios, que creo que ha sido la mejor forma de verdad de traer una parte fresca, una cara juvenil a todos los delegados, ¿no? Ale, y Pía estaba comentando que esto ha sido a través de una convocatoria, pero ¿qué te llamó a ti? ¿Qué te jaló para decir yo quiero ser voluntaria de la PEC? Sí, justamente yo soy estudiante de Relaciones Internacionales, ya estoy por terminar mi carrera. Y yo siempre he estado muy interesada en lo que son organizaciones internacionales, el Foro Económico Asia-Pacífico, siempre he estado presente. Y yo sabía de el APEC Perú 2016, pero todavía era muy joven para participar. Y esta oportunidad en el 2024 ha sido una grata experiencia para mí, ¿no? Y definitivamente, como dice Pía, los idiomas son súper importantes, especialmente el inglés. Una pequeña anécdota que creo que fue algo que recuerdo bastante es que tuve la oportunidad de hablar con la delegación de Japón, ¿no? Yo hablo japonés y he estudiado en Japón, entonces eso también ayudó a mostrar la hospitalidad del país, porque definitivamente se sintieron más a gustos hablando en su idioma natal. Claro, qué importante eso, ¿no? Sí, es imagínense, una crack, ¿no? Es un plus para nosotros cuando hemos recibido su CV que además habla japonés. Claro. Ale, justo esa experiencia, que aparte que hay un background cultural personal, pero hay una experiencia que se viene que es muy, muy amplia. Si bien es cierto, vas a toparte, vas a ser una suerte de anfitriona, embajadora, con delegaciones importantes. Vas a conversar con embajadores quizás y demás mandatarios posiblemente, y más allá de los protocolos estándares. ¿Esto cómo crees que te enriquece a nivel académico, profesional y humano? Sí, definitivamente es muy enriquecedor. Estamos hablando de las 21 economías más importantes a nivel mundial. Entonces, es una experiencia no sola, es una experiencia de primera mano, ¿no? De poder interactuar con las delegaciones y poder conocer diferentes temas que se van a tratar a lo largo de la PEC, ¿no? Entonces, definitivamente, por la parte profesional y académica, es una gran experiencia. Y a nivel personal también me ayuda a desarrollar mis habilidades organizativas y todos los voluntarios también han mostrado gran dedicación para ello. Claro, ¿y los chicos ensayan? ¿Tienen ensayos para eso? Mire, el tiempo es tan apretado porque además recuerden que APEC ha sido Lima y provincia. Entonces nosotros llegamos, hemos estado viajando a todas las sedes, ¿no? Trujillo, Pucallpa. Todos juntos, todos los voluntarios. Sí, pero los de la provincia han sido voluntarios locales, que es la parte también más bonita. Hemos dado oportunidad a voluntarios de universidades en provincia. Pero el tiempo es tan corto que la verdad era una capacitación virtual, una presencial y luego con todo, ¿no? Se les soltaba un poco al ruedo, los primeros días de acomodarnos un poco todos y luego de verdad que se volvían los cracks de cracks, porque acuérdense que nosotros, el personal contratado, como todo lo que es en el Estado, trabajamos con recursos también limitados, ¿no? Entonces somos pocos y estamos en el backstage. ¿Cuántos son? ¿Cuántos chicos son? Ahorita en el grupo, ¿voluntarios? Sí. Uf, ahorita estoy en todo el año como a mil, porque es una convocatoria de todo el año. ¿Y Ale, con qué comitiva le toca? ¿Qué país? Ella está asignada a diferentes funciones. Bilaterales. He estado en atención a delegaciones en salas bilaterales, también en sala general de reuniones. Sí. Y es bastante contacto directo, ¿no? Con las delegaciones. ¿Y tú qué has tenido contacto con estas delegaciones o, por ejemplo, con la gente de Japón? ¿Qué es lo que te dicen que les sorprende del Perú? ¿Qué es lo que les ha llamado más la atención? Bueno, siempre buscan
turismo, ¿no? Siempre se enfocan en el turismo y la gastronomía. Y lo bonito de APEC es que, por ejemplo, dentro del Centro de Convenciones de Lima, que fue donde se dio el SOM 3 en agosto, es que habían bastantes artesanos, donde las delegaciones podían ver y comprar ciertas artesanías y productos de alpaca, y eso les encanta y les llama bastante la atención. Sí. Qué bonito, es que son, de verdad... No saben cuánto nos han apoyado, chicos, de verdad, gracias a que ellos han estado disponibles para interpretar, han podido los artesanos vender sus productos, ofrecer sus productos en Lima y en provincia, y también han interpretado en el tópico, donde el personal de salud no habla inglés, si algún delegado se ha sentido mal, han sido intérpretes, los han acompañado hacia el hotel. Es una labor hermosa crucial, como les digo. Muy humana, parte, ¿no? Muy humana, es la parte para mí más humana ahorita de todo el comité organizador, por el tacto, ¿no? Por el tema, y además como son caras visibles y jóvenes, siempre los delegados se les acercan más a ellos que al propio personal contratado. Claro. Porque pueden llegar a áreas y a gente donde nosotros no tenemos todavía ese alcance, ¿no? Y justo eso, Uchi, porque cuando el APEC va a otros países, llega la comitiva peruana también, por supuesto, y tiene curiosidad. No necesariamente porque no conoce el idioma, sino porque cómo se come esto, qué es cierta imagen, qué pueden exportar, cómo es el recibimiento, a quienes se le da la mano, a quienes se le hace una suerte de reverencia. Hay protocolos internacionales que ellos como voluntarios los dominan, los conocen, les va a servir para su vida profesional, y qué bonito, qué bello que sean voluntarios a nivel nacional, de distintas provincias. Esa era la idea. APEC ya viene en 2 semanas y va a ser, no es importante solo a nivel político, social, sino a nivel de todos los exportadores del algodón, del café, de artesanía y restaurantes, turismo, etcétera. No, y de oportunidades también para ustedes mismos los voluntarios, ¿no? Por las relaciones que se van haciendo, las conexiones. Así es. ¿No? Es una gran oportunidad. Las relaciones con los delegados, nuestros regalitos reciben. Sí. Por la buena atención, pues. Por la hospitalidad. Próxima embajadora. Claro. Forman un bonito vínculo, ¿para qué? Y sí, un saludo a todos mis chicos, todos los voluntarios de provincia, eso sí quisiera, en Pucallpa, en Trujillo, en Arequipa, en Cusco, hemos dejado varios grupos de chicos. Algunos están viendo viajar ahora para líderes, ojalá puedan venir para la cumbre de líderes, ¿no? Gracias, chicas, por estar aquí. Gracias, Pia. Gracias, Alejandra. ¿Cuáles son las fechas de APEC? ¿Las pueden decir? Del 10 al 16 de noviembre. Ok, perfecto. Sí, ahí esperamos a los magnos. Gracias, chicas, por estar aquí. Nosotros nos vamos a un corte rapidito y ahora sí vamos a probar el siguiente corte, la ensalada que tú no vas a comer. Ya venimos. Cuchara, voy a sacar mi cuchara. Ahora sí. ¡Vamos! Mira cómo baila Nicolasa. Mira cómo baila Nicolasa. ¿Qué cosa le toca a Genaro hoy día? ¿Qué le toca comer? Lavar los platos. Ah, me parece. Lavar los platos. Mira, hijo, yo termino de comer y ahí te paso el platito y ya lo lavas. Ya lo lavas ahí, ahí, agua. Ya piso ya, ya. Ya, mi hermano. Ya, no. Mira, solamente porque estás aquí. Porque No, porque él cuando va no nos trae nada. ¿Cómo? Él cuando sale no nos trae nada. Entonces no lo invitamos. No, no lo invitamos. Pero les mando todo mi amor, todo mi cariño. La señora manda y ha dicho que no comes y no comes. Genaro, te mandamos todo nuestro amor a ti también. También, te lo mandamos. Mira, toma nuestro amor. Ya, ve a probar, querida, venga. Tú vas a ser la que pruebe. Genaro, por favor, Genarito. Ensalada saludable, hemos encochado los garbanzos. Tiene tomate, pimiento morrón, cebolla, orégano, el yogur tiene vinagre, ajo, un poquito de sal, pimienta, no te lo lleves, tú no eres... tiene culantro y albahaca. Saludable, ¿eh? Da la sensación como si tuviera la mayonesa, ¿no? Pero es yogur griego. Es yogur griego, sí. 100% saludable. La cebollita le da la albahaca. Oye, está bueno con la albahaca. La frescura y su aceite de oliva también, ¿no? Sí. ¿Le has echado culantro? Un poquito. Un poquito, ¿no? Un poquito de culantro. Y queso fresco, ¿no? Que le da este sabor al lácteo. ¿Cuánto te has gastado en esta receta? Oye, hoy día nos hemos gastado 18 soles, mi querido. Más barato. 18 soles. Más barato. Ahora, escúchame, acá comen 4, ¿ah? Porque ha servido bien contundente, ¿ah? Cris, voy a poner la taza de Cris acá como siempre. Ya. Estaría comiendo acá, mira. Vaya, acá para no extrañarlo. Hola, Cris. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Mi amorcito, pero la verdad, esto no te hubiese gustado. No. No le gustan los garbanzos. No te gustan las cosas saludables. Por eso no viniste el día de hoy, porque sabías que iba a cocinar. Sabía, huyó. Garbanzo. Un día más huyó y se libró de la comida saludable.
Ese es bien bonito porque... Ya, déjame el plato ahí, ya probaste ya. No, es que es saludable. No, déjalo ahí. Ojo con las porciones. El doctor dijo las porciones, ya te comiste 3 cucharadas, déjame ahí. Este para dos, para ti para mí. Porque tú juegas fútbol, pero tú eres arquero y el arquero se muere de acá. Está parado. ¡No, play! Ojo, que el estómago es el puño de una persona. ¿Así? ¿Ah, este es el tamaño del estómago, acá. Este debería ser la porción. Oye, pero ya, está bien. Si hay las personas que se cortan el estómago, Dios mío, usando la mitad. Es que la membrana del estómago dilata. Ah, ya. Por eso podemos volver a comer. Se hincha. Y ahí es donde empiezan los problemas. Bueno, pero ya. Ya estamos bien, esto está rico, está saludable. Ya déjame el plato. Entonces, ahí que nada. Garbanzo, se tiene que... sancochar, remojar. No, pero previamente un día... Un día antes, en la noche, lo remojamos. Ya. Ya. ¿Y sancocharlo cuántos minutos? Unos 15 a 20 minutos. Ya. En este caso ya estaban suavecitos. Ya. Crocantitos por fuera, bien cremositos por dentro. Ya. Tenemos queso fresco, la cebolla la hemos cortado en cuadraditos y las hemos lavado para quitarle ese amargor. Tiene tomate, sin pepas. Y el pimiento lo hemos quemado para retirarle la piel. Lo hemos puesto en una bolsa y luego lo hemos lavado y queda ya sin piel. Con la bolsita para que se pegue, fresco, ¿no? Albahaca, culantro, la vinagreta tiene yogur, sin sal, y sin azúcar importante, aceite de oliva, ajo y orégano. Y orégano. Chorrito de aceite de oliva al final. Claro. Y oye, qué rico. ¿Cómo le has quitado la cebolla y el amargo? Lo hemos remojado en agua. Que vamos a remojar en agua. No. Aceite de oliva. Aparte de eso, te cuento. El primer aceite que siempre ha habido es el aceite de oliva. Ya. Después ya aparecieron todos los demás aceites. La epopeya. En la época ya antigua de los romanos había aceite de oliva. Es más, cuando los españoles llegan a América, traen aceite de oliva. Ajá. El aceite de oliva es tradicional, es saludable, pero después aparecen todos los demás que no son tan buenos como el aceite de oliva. Mm. Así que cuando yo pruebo esto, ay, me acuerdo de aquella serie. Julio César. De Abraham. Oye, ¿saben qué? ¿A dónde nos vamos? Al corte. ¿Cómo? No, vamos al corte, pero. Dilo. No, tú vas a anunciarlo, pero escúchame, esto va para mi amorcito cuando veas en la noche esta repetición. Te amo. ¡Oh! Nicolás, este es para ti. ¡Ay, bueno, vamos a anunciar. ¿Ya saben quién está aquí o no? ¿Quién? ¡Ya llegó! ¿Quién? ¡Ya está aquí! ¿Quién? ¡Es Carles del Carpio! ¡Harto reparto! Después del corte comercial. ¡Es Carles! ¡Es Carles! Si viene a criticar, entonces dale pierna. Que ando en mi talla alguna cosa más moderna. Y tú no opines que a mí nadie me gobierna. Que yo soy la peleo, tú no te das cuenta. ¡Hemos vuelto! Y sabes, Uchi, estoy muy emocionado. ¿Por qué? La música llega. ¿Sabes con quién llega? ¿Con quién? ¡Es Carles de Carpio! Gracias por estar bien. Aquí. Muy feliz de estar acá con ustedes. Gracias por prestarme a tu público hermoso por una vez para presentarles mi canción hoy día, San Pedro. ¿Esta canción la has escrito tú? Con un equipo. La producción está al mando de Nesty, con la gente de Miami. Un beso enorme para Lucho y Rom, DJ Rom, que han hecho esta canción conmigo. ¿Y de qué trata esta canción? Se trata de que es un empoderamiento. Acá lo estoy cantando yo, una mujer peruana independiente, artista. Y es como que si no me conoces, mejor no hables de mí. Pero te enseño con mi arte y todo lo que estoy creando. Me encanta eso, porque lamentablemente hoy en día vemos en redes sociales y también en algunos programas de televisión que las mujeres van atacando a otras por la edad, porque no hizo o qué hizo, que no sé qué. Y no hay tiempo para eso, a trabajar y a ser exitosa nomás. Exactamente, no responder y demostrar tu talento con tu trabajo. ¿Para qué hablar? Así es, demuestra, ¿no? ¿Cuántos años en la música? Desde el 2019 lancé mi primer EP, Voices of the Andes, que habla de las 4 canciones incaicas de Teodoro Valcárcel, que canté en aymara y en quechua. Y luego poco a poco fui incursionando en otros géneros, probando con el mundo de urbano también el año pasado, y ahora estamos bien fuertes en el género de reparto. Oye, leí en tu hoja de vida que vienes del mundo lírico. Sí, estudié ópera en la Universidad de California. La sucesora de Imazuma. ¿En serio? Claro, tiene inspiraciones puneñas, loretanas, de compositores peruanos antiguos que ya ha conseguido impactar al mundo. A sus profes, para graduarte, tuviste que... Sí, tuve que hacer una presentación en vivo de todo lo que había investigado. No quería cantar lo mismo, Beethoven, Brahms, todo lo que todo el mundo hacía. Y quería mostrarles un poco de mi país allá en California. Y hice una investigación y también puse canciones de Puno, en aymara, en quechua, todo. Y lo hice en vivo, con música en vivo, y les presenté a mi Perú, ¿no? ¿Y podrías cantar un pedacito de alguna? Sí, un poquito de Suray Surita. A ver. Chini, why are they so surita?
qué increíble voz tienes, Dios mío. Muchas gracias. Y de lírico te pasaste al, ¿cómo se llama? Reparto. Reparto, que está con furor, es un género de Cuba, cubano, uh-huh. Pero el Perú le está dando mucho cariño y lo estoy haciendo con mucho respeto. Yo todo lo que hago, lo hago del corazón. Desde la primera vez que escuché Reparto, quería incursionar, quería probar, atreverme, no solamente porque es urbano, Reparto es fácil, todos los géneros tienen sus propias dificultades. Y ojo, ojo, Uchi, amigos televidentes, ella no solo canta. Pero espérate, estamos en vivo, hemos regresado, estamos con Scarlett DiCarpio y nos va a cantar el día de hoy San Pedro a ritmo de Reparto. Eso es. Para que sepan nuestros conectaditos. Ojo, por supuesto, Scarlett DiCarpio va a cantar San Pedro, uh-huh. Y recoge San Pedro de la frase popular, uh-huh. Lo que Dios te lo da, que San Pedro te lo bendiga. Tal cual, de ese dicho popular viene esta canción que es muy... ¿Dónde hicieron el videoclip, por favor? Ah, en Barrios Altos, un saludo aquí enorme, sí, para la ciudad de Barrios Altos. Bellísimo. Muchas gracias por ayudarnos, por estar en el videoclip. También unos chicos se montaron el videoclip, lo pueden ver en YouTube, está muy hermoso, le puse mucho corazón ese videoclip. Ojo, qué bacán. Ojo que ella no solamente, como le decíamos, no solamente canta. ¿Aquí un poquito más? Otro poquito más de queso. Nos regalas, por favor, así, como quien no quiere. ¿Quieres? ¿Sí? Está pensando cuál. Está pensando. Que en Raico, Saker Pari, Wakuyaita, Kirikupa, Zon Koyai, Pai, que Panta Purikuma, Sapaya. Tus redes sociales. Sí, en todos lados como Scarlett DiCarpio, en todas las plataformas, San Pedro ya está, en todas las plataformas pueden escucharlo, ver el videoclip en YouTube, en verdad se lo sigo con mucho corazón, lo hago todo con mucho cariño, con mucha pasión y espero que les guste. Buenísimo. El videoclip es buenísimo porque cantante, compositora, es arreglista, está en la dirección también, la fotografía, con tu mami también trabaja los aspectos artísticos. Todo, todo el styling está creado por mi mamá que me acompaña siempre ahí conmigo. ¡Aplauso para mami! ¡Bravo! Escucharte cantar. Por favor. Y encantarnos. Scarlett DiCarpio San Pedro. ¡Un aplauso! Salí del gym directo pa'l mall. El día está lindo y se puso mejor. Buscando money desde que sale el sol. Ando puesta pa' mí, lo demás en hold. Y no estoy en cuento, porque este es mi momento. Yo más.